¡Hey, qué trance! ¿Qué pasó, banda? ¡Hey, qué trance! ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Nan, teniéndoles el sexto episodio de esto que es Final Night Round 3. Ya tenemos contrato con... vamos a pelear por el contrato de Under Armour. Vamos contra un cuate de 3. Victoria es un knockout. ¿Por $20,000? ¿Patrocinador? ¿Me estás contando en serio que me he enfrentado a güeyes más difíciles y me vas a decir que este güey tiene un patrocinador a las 3 victorias nada más? Yo llevo 8 victorias, 8 knockouts. No inventes, contra quién vamos. A lo mejor lo estoy subestimando un poco, ¿eh? A lo mejor Luke. Vamos contra Luke. A ver qué pedo con él, ¿eh? Creo que... no sé si merecería entrenamiento chido. Ay, perdón, gente. Perdón. Ah, no, como profesional llevo 5 victorias y 5 knockouts. Pasamos. ¿Quieren ver cómo es un entrenamiento de 25,000? ¿Cuánto nos daría? Y chingue su madre. Mi primer entrenamiento. No mames, nos va a dar lo mismo, güey. No vale la pena. No vale la pena, güey. Aparte, este lo voy a... no mames, no vale la pena, güey. Entonces, ¿en qué me ayuda? 25,000. Pensé que me iba a poner más choncho, más chido. Vamos a la pelea, gente. Venimos rápido. Vale, gente. Patrocinador Under Armour. Performax Apparel. Bueno, vamos a nuestro primer patrocinador. Ojalá que se haga bueno. No conviene ese de entrenamiento de 25,000. Hoy sí le defraudé a mi muchacho, a mi poli. Si saben referencia a Rocky 3, lo acabo de defraudar totalmente a mi poli. Él tuve que haberme entrenado para esta pelea y no lo hizo, güey. ¡Hola, ok! ¡Nuevo gorrín! World of Boxing. Así que digas, puta madre, se veía más chingón el otro, ¿no? El que peleamos casi como por $2,000. Black Mamba. A ver, ¿qué pedo con el look? Vamos a ver al look, gente. Que también lo anuncien. No lo anuncien, yo no quité nada, ¿eh? Ahí está. ¡Ah, sí lo eligió al poli! ¡Eligió a mi poli! Me traicionó poli, güey. Me traicionó a poli, güey. No, dijeron nada, güey. ¿De dónde es? Si lo tiro en un round, ¿gano? ¿Directamente chido? ¿O me tengo que lucir bien? Hi, fight fans. I'm Joe Tessitore, and we are underway with tonight's fight, brought to you by Under Armour. Vale, este güey esquiva bastante, keeping athletes cool, dry, and alight. Nicely thrown hook finds its home. Nails taking two shots from his opponent. Vale, esquiva bastante. His opponent brings it all to the ring. You know, he's one of those guys that's not really excellent at any one. Ven para acá, perrillo. Good at everything, and you have to mix up your attack against a guy like that. ¡Tómala! Two hard shots land in rapid succession. Se abrió. He punishes him with that strong uppercut. Nails gotta protect himself better than that. You can't just walk in and throw, because if you do, he's gonna make you pay. Mira para arriba, ese tiene que ir por arriba, güey. Hard shot of his own. Uf. We're seeing a slick counterpunching style out there tonight. All the magic comes from that Philly shell defense. Vamos. He paused with a jab to the face. Black Mamba with a textbook two punch. Toma, ábrete, cabrón, ábrete. Left eye isn't looking so good right now. Tómala. No mames, no entra ni uno. ¿Cómo de que no, chinga? ¿Cómo de que no te entran, güey? Bien.
Black Mamba. ¡Tómala! ¿Cómo de que no entran, güey? One, two, three, four, five. Bien, sí me está aguantando el güey. El primer round por lo menos, güey. No mames, estos güeyes no me aguantan nada, güey. Ah, no le di, güey. ¿No es de guardia? Bien. Let's see how he reacts to that combo from Black Mamba. Casi, güey. Walks right into that counter shot. Vamos de guardia. 10 seconds left. Tómala. The counter hook looks very effective right now. Black Mamba. Vámonos. Aguantó más de un round. Me está aguantando, güey. Me está aguantando. Tómala, papá, no memes. Qué buena putiza que le estamos metiendo, ¿eh? ¿Qué tanto me hizo? Oh, aquí, no, vamos a quitarle el dolor aquí. Vamos a quitarle totalmente el dolor acá. Aquí le vamos a dejar a la mitad, yo creo. Vámonos. No, que luego lo puedo cortar, gente. Lo puedo cortar para hacerle rápido. Lo podemos cortar, güey. Nueva lady, ¿eh? Vamos allá. ¿Me aguantará más de dos rounds? Yo lo veo totalmente acabado, el cabrón. Yo lo veo totalmente acabado. And he comes back with an authoritative uppercut. He got some leverage in that last right to the body. His left eye is just barely beginning to swell up some. You can't knock this guy for being weak in any way. He has all the tools that make up a good boxer. Black Mamba's putting a two-punch combination together. Nice effective body punching. You'll start to see the effects of those punches as this fight goes on. He slips under with a counter uppercut. Right uppercut hits its target. He lets two punches hit him hard. Black Mamba is able to score with a straight shot. Man, that's a fun defensive style to watch. The fighter always looks so relaxed out there. Ahora, este para allá, güey, este para allá. He's caught with a thunderous haymaker. Toma. Ábrete abajo, güey, también. ¡Bien! ¡Ya de aquí no se levanta! Mames, apenas está respirando el cabrón, yo creo. Apenas si respira el cabrón este. ¡Oh, mames! ¿Cómo lo dejamos, güey? Tómala, perro. No, de aquí no se me levanta el cabrón. O si otro se levanta bien rápido, ¿no? Sí, ¿eh? No quiere perder el patrocinador, güey. No, pero de aquí ya no sale, güey. No, de aquí ya no sales, cabrón. De aquí ya no sales, perro.
¡Vamos! El patrocinador va a ser mío. Va a ser mío. Va a ser mío. Va a ser mío. No mames, ese sí ya no. Ya no se le presenta, güey. Ya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. It's over. No, hombre. No, 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 no. No se me levanta. Este cabrón no se levanta ni por chochos ya, gente. Ya, ya dice ya, no mames. Ya, güey, ya. Vale, tengo un nuevo patrocinador, gente. Under Armour. Bien, ¿no? A ver cómo nos fue. 10, 10, 7. Todos estuvimos de acuerdo con eso. Todos estuvimos de acuerdo. Vamos directamente a ver qué nos ganamos y venimos. Vale, gente. Ganamos. No, más bien era la copa. Y nos dieron un pack. Creo que era, no era patrocinador. Creo que es la copa. Ahorita vamos a Store. A ver, vemos qué pedo. Creo que era solamente una copa. No leí bien. ¿No? Bueno, nos ganamos la copa y creo que un kit, creo que por ahí. Pero se supone. ¡Oh! Vamos por una Dodge, güey. Por una camioneta. A ver, se supone que me tienen que haber dado algo, ¿no? Pero no es por marcas en sí. No hay donde yo me pueda vestir, a lo mejor ahí lo tengo. Trofeos, editar boxeador. No, aquí todo esto lo es otra cosa, güey. Es para cortarme el pelo. Yo creo que hay que cambiar de pelo para el próximo episodio, ¿eh? Sería aquí, ¿no? Trofeos Champs. Tenemos nuestro título y la copa Under Armour, ¿no? A lo mejor podríamos tener por ahí un descuento, ¿no? Pero bueno, gente, esto lo veríamos para el próximo episodio. Este fue cortito, lo sé, pero porque no quiero que se acumule demasiado. Pero bueno, ganamos la copa Under Armour. Creo que sí nos dieron una patrocinación. Ya lo paré por fuera de por video. Ya se los mostraré en el siguiente episodio. Yo soy Mien Lam y me despido de aquí, Master. Nos vemos. Bye. Adiós.